El retenedor fijo se puede emplear tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Sin embargo, es mucho más común que lo empleemos en la arcada inferior. Y curiosamente, en esta zona, en la arcada inferior de canino a canino, es donde se acumula más cálculo dental o sarna. ¿Pero qué es esto? Es la calcificación de lo que es la placa bacteriana, que son esos restos que quedan cuando no nos cepillamos bien. Esto se va a calcificar con las sales minerales que se encuentran en la saliva, ¿sí? Estas sales no son más que fosfato, carbonato de calcio y fósforo que se encuentran en la saliva, y al tener contacto con la superficie de estos dientes va a ayudar a que se calcifique esta placa bacteriana. Ahora bien, ¿por qué se forma tanto en esta zona? Y es que debajo de la lengua, al lado del frenillo lingual, vamos a tener la salida de los conductos salivales. Y aquí les muestro un video. Fíjense cómo se abre y sale la saliva. Se los muestro de nuevo, más cerca. Acá porque tenemos la lengua levantada para que lo puedan ver. Pero normalmente va a pegar sobre la cara interna de los dientes. Entonces va a ser muy fácil que se acumule el cálculo dental en esta zona. Por lo cual es muy importante que cepilles de manera adecuada en esta zona. Y aquí te lo explico. Bueno, como ya sabemos, acá tenemos la salida de los conductos salivales y es muy común que se acumule placa y se forme cálculo dental en la zona anteroinferior. Imagínense con un retenedor fijo que va a ser un cuerpo extraño que le va a quitar esa superficie lisa. Obviamente estamos más propenso a acumular placa bacteriana en esta zona, por lo cual la forma ideal de cepillarnos es contando al menos 5 en cada uno de estos 6 dientes, de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, así paulatinamente hasta llegar a los 6 dientes. Obviamente no tan rápido como se los estoy demostrando yo. Y una vez que ya culminen, hacer este barrido. Esto de preferencia con un cepillo dental de cerdas suave. E independientemente si tienes retenedor fijo o no, es la manera correcta de cepillar la zona anteroinferior y también la zona anterosuperior. Pues muy bien. Si no lo sabías, esa es la manera adecuada de cepillar. Indudablemente debes mantener el cepillado de manera regular en todas las caras de tus dientes. Pero estamos hablando de los retenedores fijos. Tanto en la arcada inferior como en la superior la debes limpiar de manera minuciosa. Y más cuando tenemos este retenedor fijo, dado que colabora con la retención de la placa.